Vamos a llegar a hacer con otros campeones. Vamos a yo creo que ahora yo dejaría Varus abierto, Senna abierta y que ellos escojan. ¿Quieres Varus o quieres Senna? Y me quedo el otro. Yo Varus no. Sí, sí, pidan Varus, pero nosotros. Vale, entonces sí que les quito el Varus. De hecho, Quentin, dejamos. No, pero es que el Varus lo vamos a tener que banear nosotros. Claro, sí, por eso sí, se lo quito. Decía que dejamos Varus abierta contra un especialista también, que fue Carci. Y correcto. Nos salió bien. Carci, sí. Que para mí quizá tiene uno de los mejores Varus de Europa. Claro, pero teníamos nosotros Senna, ¿no? Es muy bueno. Sí, claro, nosotros teníamos Senna. A lo que va Reven es: si tenemos opción de jugar Senna, dejamos los dos abiertos y tradeamos. Efectivamente. Pero si no, claro, si banean Senna, baneamos Varus. Pero si no llegan a banear Senna, yo dejaba Varus abierto. Para mí, pues se nos va a abrir un nuevo mundo, los de carries. Y Berna abierto ahora mismo, Sin Senna, sin Kalista. Cuidado, que también lo puede jugar Razor, Ellos han baneado antes TF, Ivern y ¿qué más? TF, Ivern, no me acuerdo cuál fue el último. Han cambiado un ban por Senna. ¿Cuál es? No, el Twistefit también estaba baneado. Sí, sí, TF. Claro, pero el Senna no. ¿Cuál ha sido el ban que han hecho antes? Hay una cosa fundamental también de cara a la serie. Hemos ganado contra Casante, contra Bran, contra Orianna y contra Nautilus. Cuatro picks que en Fnatic son especialidad. Y aquí estamos, claro, aquí estamos decidiendo que dejamos. Yo, le quitamos el error. Vamos a por Noah Saco. Vamos a por Noah Saco. Sí. Aphelios abierto, que es verdad que no está en el meta, pero es especialidad de la ¿y casa. Si ellos Karma. Cogen Karma, y Karma. Claro, nosotros entiendo que ahora cogemos a Aphelios con otra cosa. Seiya Rakan. Mirwin siempre enseña a hacer Yari, o sea, esto no se va a elegir. Seiya Rakan ha dicho Raven que no está mal. Es verdad que a Skate no le gustará enseñar Seiya. Maokai estaba baneado, es verdad. Cuidado, Maokai. Ese cuidado estaba con el árbol. Ese, creo que sí, Cuidado con el árbol, que no deja de ser que en Krum Flexpick, aunque se ve pocas veces en la posición de support, pero se puede jugar en esa posición de support. Maokai y Aphelios para nuestro equipo, para Mad Lions Koi. Evidentemente Aphelios, que gana muchísima prioridad teniendo 4 AD carries baneados. El Yoya que muestra Garen, el Yoya que está mostrando diferentes campeones. Evidentemente, Garen no va a ser, al menos en el segundo pick. Ya veremos en la última rotación. Aphelios, Maokai, Aphelios para nuestro equipo. Quentin, volvemos a Aphelios. Recordemos el campeón con el que Supa empezó reventando la LEC. Luego ya la penta, como dice Kenkro. Uh-huh. A mí me gusta mucho, y lo decíamos antes, la parte de Supa con ADC de escalado. Ya sea Jinx, que no la estamos jugando, Aphelios, Senna. Es verdad que con Kalista también es especialista. Uf. Pero a mí nuestro bloque de 3 me gusta. Yo aquí creo que deberíamos coger a Kali directamente. Tenemos la posibilidad del flex. Me gusta mucho cómo hemos gestionado la posición de ADC de momento. Yo no sé a qué va a jugar. Queremos otra vez que ellos jueguen en Bran Casante. No tenemos ningún tipo de problema ante esto. Y de hecho, a mí no me sorprendería coger algo que sea en flex. Digo yo a la Kali por decir uno. Dos bans otra vez a de carry y con el match up. Gwen. Mira, Gwen directamente. Hostia, me sorprende que prioricemos Gwen por encima de Akali. No, es que antes no la han baneado. Antes la han baneado. Es que no ha sido prioridad, es que la han baneado. Pero antes habíamos pillado a Akali en la primera rotación. No estoy seguro, no, ha sido al final. No, ha sido después. El bloque de 3 fue. A ver, lo bueno que tiene Gwen es que Gwen te hace un poco como la R de Chin Zhao contra Brandt. A nivel de que tiras la W de Gwen y como Brand no va a entrar nunca a tu melee, no te hace daño. Recordemos que la función de Gwen es, entre comillas, parecida a la de Akali. Flanqueo, entro la backline, pongo la W en el suelo, voy directamente a por ti con el bordado. Y para mí, Mirwin prefiere Gwen ante Casante que Akali. Aunque es verdad que con Akali es buenísimo. Lo bueno que tiene Gwen es que le sigues ganando el match. Ahora nosotros tenemos que coger a Se. No está mal tirada. Tenemos que coger a Se. No está mal tirada. Es que es el. Sí. Ojo, ¿eh? Ojo a la que estamos haciendo, ¿eh? Tristana mid. Tristana medio. ¿Le dejamos la Ase entonces? A ver, Tristana medio. Vale, va a jugar Ase, ¿tú crees, Quentin? Yo creo que sí. Es que no tiene mucha más alternativa. Bueno, le hemos quitado toda de carry, pero no era Ase, ha sido Tristana, sí, ¿no? Sí. Claro, Tristana como de carry no se ve, pero con 6 de carries baneados. Claro, o sea, yo entiendo aquí que para nosotros lo importante es Lucian Milio. Ah, bueno. Para mí lo importante. Ay, perdón. Es que si ahora piquemos Tristana, ellos se quedan con triple AP topside. Están jodidos. Ya. Es un draft bastante bueno, la verdad. ¿Te gusta, Sky? A mí me encanta. Y de hecho, piquean el Lucian porque es de las pocas cosas que les quedaba y esta Karma. A ver, el Milio puede jodernos un poquillo. Es que mirad el topside, Tenemos un Maokai contra triple AP, Para mí. Bueno, triple AP, tienen un Casante, pero. ¿Y con qué cerramos, Sky? Pues ahora cerramos Maokai con. Maokai support o jungla. O Maokai support o jungla, a ver qué decidimos. Estamos contra Milio, podemos contestar con Lulu, aunque no está muy en el meta. Blitzcrank podría estar muy bien, o Nautilus también está bien. Blitzcrank está. El draft es muy bueno. El draft es muy bueno. O sea. Bueno, creo que lo hemos manejado más o menos como hemos querido. Otra cosa es que es triple AP topside y tenemos a Gwen contra Casante. O sea, es
un draft que Mirwin es gratis, el Joya es gratis. El gancho en Lucian me vale, el gancho en Milio me vale, el gancho en Karma me vale, el gancho en Brand me vale. Es decir, sí, Milio puede sacar con la ultimate, no escapas del burst de Blitz. Y nuestro plan es que el casante con este draft no tendría que jugar la partida, lo tiene complicado. Claro. Así que el draft es muy, muy bueno. Pues señores, vamos a por la segunda. A mí hay una cosa que me ha sorprendido, porque hablaba yo del pick del Ashe de cuarto. Le damos más valor al counter matchup de support y flexar el Maokai que a denegar más todavía a Noah, ¿sabes? Sí. ¿Qué Chrome? ¿Cambian los cascos? ¿Eh? Sí, coño. Lo consiguió. Aquí es interesante. Es que hola, gente. Hostia, qué diferencia. ¿Ahora se escucha mejor? Sí. Aquí. Sí. A ver, Kenkro, habla. Hola. Yo me escucho bien, ¿no? A Kenkro se lo oye bien, pero. Bueno, más o menos. Hola. Pero lo vamos rotando, Kenkro. No hay problema. Coño. Bueno, escúchame, Reven, ¿tú le quieres dar tu casco a Kenkro? Póntelo si quieres. Es que hay dos cascos que se escuchan bien y dos mal. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Quieres darle tu casco a Kenkro? No, da igual, no te preocupes luego. No, de hecho, dámelo. ¿Sí? Con este casco. La superstición. Perdona. Rayada. Gente, vamos, me da pena que se escuche peor, me la suda. Es que, claro, el problema es que yo narro y es más honesto. Que, ¿para qué crones más honesto? Me la pela. Da igual. A mí me da igual, yo te lo voy. Por culo. Señores, segundo mapa. Mad Lions con 1, Fnatic 0. A dos victorias de pasar a la siguiente ronda, de estar en el top 3 de Europa. Empieza la partida. Reven, ¿te gusta el draft? ¿Opiniones? Me gusta bastante, la verdad. Me gusta mucho. Creo que con Blitzcrank hacemos un buen counter en bot y podemos poner a Supa por delante. Y que si Supa se pone por delante, les va a destruir. O sea, es que no tanquean. Nadie puede sobrevivir el daño que tienen Fresco y Supa. Porque Oscar y Nin, de primera, se tiene que hacer resistencia mágica. Se tiene que hacer el Kaelic. Dobla de carry, sí. Claro, pero, y luego va a tener que enfrentarse a una Tristana y una Felios. Pero ahora, Reven, claro, ya entramos. El draft puede estar bien, nos puede gustar más o menos. Ahora ejecución. Que claro, ahora claro. Es sí. Respetar, tempo, niveles 1, 2 contra 2, etcétera, etcétera. Es decir, ahora hay que jugar la partida. El Milio puede hacer un poquito de counter al ulti de Maokai, ¿sabes? Así. Vale, cuidado, aquí. Van a invadir, lo tienen claro. No van visión, a guardar. Ya está. Van a guardar y Álvaro también, de hecho. De hecho, igual se lleva alguien por delante. Igual se mete un ganchito, cuidado. Blitzcamp Piltover. Señores, hemos ganado la primera. Estamos peleando. ¿Quién nos lo iba a decir en el top 4 de Europa y ganándole un mapa a Fnatic? Van a invadir. Invadimos, ¿eh? Estamos invadiendo. Vamos a invadir, parece. Es un late invade. Sí. Si te fijas, esperamos a que estén empezando el buffo si lo estuvieran haciendo. No Supa, se han dado cuenta, no lo han visto. Supa hace un poco de señuelo, vamos a intentar jugar jungla vertical. Ellos, si te fijas, cubren esa zona del arbusto. Vale. No lo han visto, pero vamos a ver nosotros a Razor. ¿Qué te parece el Yoya con Maokai? Pique lo jugó en 2023 en muchas ocasiones. Mucho. Sabemos que es un estilo más support, evidentemente. Correcto. Pero creo que bueno, es un pick que quizá no está súper cómodo, pero que lo ha jugado mucho. ¿No? En el momento que tenemos doble hiperlady guinda de carry o doble de carry de hiperlady, como son Tristan Aphelios, creo que ese rol es el que más le cuadra por comp, ¿sabes? Como Razor, baje y no pase hacia nuestro rojo. A ver qué hace esto Razor. Es una locura. A ver qué hace Razor. No, simplemente Razor va medio. Razor baja. ¿No? No han visto al Joya en ningún momento. Aquí, Freskowicz va loco. Le va a poner la bomba. El tradeo le sale bien al polaco. Razor está yendo para abajo, Eso es buenísimo. Va a llegar, no va a haber la jungla. Solo tenemos que cubrir que no nos puedan divear en bot. Que no deberían poder, porque Milio y Brand son muy malos para divear. No deberían. No. Entonces aquí el Yoya le va a sacar mucho farmeo a Razor. Nosotros siendo level 2-3 ya te proteges mejor del dive, ¿no? Sí. Yo creo que llegarían cuando somos level 3. Estamos ahora en level 2. Es verdad que la oleada está llegando. Vamos a ver si Razor quisiera divear. Hay mucha wave. Va a guardear Álvaro, Ha guardado ahí. Ojo, cuidado con Fresco, güey, que salta, le pone la bomba. El polaco le saca la chapa. Fresco, que es bueno, pero solo comer la Q. Aún así, cuando muy agresivo con Tristana. Recordemos que la jugó en playoffs 2 MVPs de manera consecutiva, que lleva el soldado cántabro Fresco. Aquí vamos a ver a Razor. Vamos a ver a Razor. Tenemos guard en picuchillos, tenemos guard en el bush. Lo que sea que quiera hacer Razor ahora, le vemos, por lo tanto, no debería conseguir ventaja. Vale. Es que el passing del Yoya es muy listo, porque lo que hace es roba doble campamento, va por la parte de arriba, da la vuelta directamente al Gromp y así cubres el posible diveo. Ahí, se ha colado Razor, creo. Sí, pero no le hemos visto entrar y sabemos que no ha salido. Le hemos visto entrar por el guard y no ha salido en ningún momento. Entonces, van a intentar solo divear. Puede o gankear medio o gankear bot. De hecho, por eso el Yoya está cubriendo medio, porque consideran que va a intentar gankear medio, porque abajo no puede gankear. Somos level 3, ¿eh? Si no le sale bien esto, cuidado. Tenemos el kit habilidades entero. Cuidado. No deberían podernos divear. Tenemos curar, Ignite. Pues vienen al live, y no tienen CC. Pues vienen al live. No lo hemos visto todavía. Vienen al live. Ahí vienen. Cuidado con esto. Álvaro se quiere proteger. Cuidado con el combo que puede ser. Esto es una troleada de su parte. Podemos matar. Razor se va a quedar un golpe. No me lo creo. Qué lástima. Se murió Carry. Qué lástima. Qué
¡Qué lástima, qué lástima! Lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien, lo hizo bien. Yo pensaba, Reven, que íbamos Yo pensaba que no conseguían, ¿eh? Pero, hostia, me sorprende que cómo han tanqueado tanto la torre, tío. Si son puto brand new. Lo ha hecho muy bien, Razo se ha puesto en rango máximo. Razo lo ha hecho perfecto. Sí, no, 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 está bien. Pero es que no le ha dado el stun porque ha flasheado supa la Q de Brand, no sé. Ya. Ah, tiene mucho daño. La verdad, pensaba que no salía bien esto. Simplemente por daño te matas. Lo han medido bien, Reven. Se lo han jugado mucho, hay que decirlo, ¿eh? No, ¿Sigado? Si este dive sale mal, Kenkro… Es afuera el Brand. Sí. Razo que ha dicho, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, es lo que hay. Vale, está bien el Mirwin. Sí, la verdad que Mirwin está muy bien, ¿eh? La verdad que Mirwin está muy bien. Me sorprende que Gwen esté ganando tantísimo desde el principio, ¿eh? Sí. La verdad. Cuidado, que quiere congelar. Que no frise esto. Bien, supa. Que quiere congelar. ¿Va a divear? No, Mirwin? No creo. Yo creo que sí, ¿eh? No, un tradito sano. Es que aquí, si le diveas y haces uno por uno, es worth it. Ya. Pero no tiene el bordado. Comprender 100%, pero… Sí. Es una putada el Lucian darle esa kill en early, pero bueno. Ya. Oh, qué putada, porque se la jugó mucho Fnatic, tío. Sí. Si ese dive sale mal, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Salió bien, no ha jugado y el Yoya, porque no ha llegado a ir a cubrir, porque estaba cubriendo el ganqueo de medio. Yo creo que nosotros ni siquiera lo habíamos visto muy viable. Ya. Porque el Yoya estaba cubriendo el ganqueo de medio, que era donde parecía que Brand sí que podía intentar sacar ventaja. Ya. Pero en cambio han ido a buscar ventaja en bot y les ha salido bien. Qué lástima. Pero ¿vamos a por humanoid? No, creo. No, es que como aparecía Álvaro, estábamos pingueando. Bueno, vale. No creo. De hecho, estamos yendo por los Kevins. Aquí. Tenemos prio en mid, ¿no? Sí, encima en bot ni han flasheado, tío. Lo han jugado ultra clean. Lo han jugado ultra bien. También es verdad que tenían el Ignite de Lucian. Bueno, el Ignite es normal y el curar de Emilio. Nos vamos a llevar un Kevin. Nos lo vamos a llevar. El Joya level 5. Hostia, cuidado, esto puede ser trágico. Cuidado, cuidado, supa. Está muerto. Está muerto, no mate, seguro. Está muerto, seguro. Cuidado, está llegando Álvaro. Está muerto. No puede escapar de ninguna manera. Esto es muy malo. Es muy malo. Espérate, esta puede ser buena. Razor debería morir, no me jodas. Tenemos R de Tristana, lo mata, lo mata. No, le ha faltado un auto. No me lo puedo creer. No nos ha salido nada. No nos ha salido nada, el Yoya está muerto también, yo creo. Sí. Hostia puta. Hostia, madre mía. Hostia, hemos tenido en general bastante desgracia, ¿eh? Sí. En general bastante desgracia. Hostia. Venga, va, vamos. Oh, no me lo creo, este League 5-0 ahora. Por Dios de mi vida. Si encima Razo se ha comido la W de Maokai en el flash. Es que. Bueno, misplays. Ha matado uno para uno. Ah, que se ha muerto. Este se ha muerto Mirwin. Hostias. Ah, que se ha muerto Mirwin. Hostia puta. Wow. Lo de Casante es brutal, ¿eh? Ya. Casante palmando línea, ha subido al 6 antes, le ha hecho línea y le ha ganado. Aquí la cosa que no se ha calculado el daño bien, porque claro, en el momento que le metes la R. Aquí era un auto más. Ya, es pero un auto. Ahí le matas, pillas reset y no te mueres. Claro. Sí. De hecho, matamos a un humanoid también. Sí. Oh, qué desgracia. Si pillas reset, cambia todo por completo. ¡Qué desgracia de jugada! Ya. Claro, lo que no había visto es que Oscar ha matado uno para uno. Sí. O sea, Oscar tenía la línea muy jodida y simplemente ha subido al 6 y ha dicho: te hago línea y te mato. A ver qué inventamos, porque ahora mismo la partida está para perderla. En bot es una desgracia. Esto es una locura. Y os digo una cosa, creo que han sido por detalles, honestamente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que en la jugada de medio, primero, el puñetazo del Yoya, segundo, Razor que estunea a Fresco y le falta el auto que decía Reven para explotar la granada. Sí. Y a partir de ahí, pues no puedes. Claro, si matas a Razor y tienes otra vez el salto de Fresco y puedes hacer algo, ¿no? Ya. Sí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Arriba simplemente ha sido porque Oscar ha subido el 6 y ya está, ¿eh? Sí. Porque mirad otra vez cómo está la línea, ¿eh? Wow, ha subido el 6 y lo ha matado. Joder, macho. A ver, lo bueno, tenemos Blitzcrank. Blitzcrank, te lo digo, que yo creo que es de los mejores campeones para remontar partidas. A ver, ¿no? ¿Se os pone? No han visto a Yoya, ¿no? Le están viendo, tiene ahí unos ojos. Pero ¿o por qué tiene estos ojos? ¿Por qué tiene estos ojos? Es una skin, está bugueado. Pero yo qué sé, llega la ulti, cuidado con esto. No tenemos daño para matar a Nova, yo creo, ¿eh? Está razón. Bueno, 7-0. Esta es de FF. Sí, esta es GG. Esta es de FF. Esto es a pensar en la tercera. A ver, a mí la jugada me ha gustado, sinceramente. Pero ¿qué le vamos a hacer? Llega el bordado por parte de Oscarín. ¿Lo puede matar? ¿Lo mata? ¡Ah! 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 Joder, esto ya es… Buah, qué duro es en un 2-5 estar así en early, ¿eh? Sí. Vamos. A confiar en los ganchos de Álvaro, va. Vamos, por Dios, va. Vamos, va. Oh, qué duro ha sido esto.
Bueno, te digo una cosa, mira. Si es van a salir cosas mal, mejor que salgan todas en una partida. Piensa, no es nivel 6, Ya. Y Supa 4, tío. Es que Supa está 4. Es que le hacemos todo el CC y aún así salta para adelante y nos mata. Encima ni se muere. Es que encima ni se muere. Bueno, aquí si no llega hasta Razor, creo que matamos. Pero claro, es que está Razor. Tradea shutdowns, pero. Lo peor, es que el inicio había sido muy bueno, Con el inicio de Maokai. Pero bueno, ya veis que en el LoL al final la teoría está bien, pero si empiezas a hacer misplays, hay que jugar. Sí. Básicamente. Bueno, dos solo kills de Oscar encima en el 2-2, en el 1-1. Vaya tela. Claro. Vamos, es que ha sido, es trágico. Porque es trágico. Casante no debería matar a Gwen. Escúchame una cosa, Reven. Ahora no tenemos nada que perder. A ver qué pasa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Esto ya está perdido. Ahora ya lo cagamos. Ya. Oye, mira, como rasquemos algo, pues. Bueno, habrá algún ganchito por ahí, algún shutdown. Sí, ganchos mágicos. Claro, algo de eso. Tú imagínate que te llega a pasar esto con 1-0 en contra. Ya. No. La primera partida, esto. Ya. Te da una bajona, por lo menos sacando la primera y bien. Tenemos todo lo que podía salir mal, ha salido mal. Ha sido una jodida locura esta partida, Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer. Ganchos ahora. Ganchos y ganchos y ganchos. Sí, a ver, me imagino que si llegamos a… Es que son 4.500 de oro. Sí, es pero una, si llegamos es al minuto 30-40, la partida, ojito. A ver, llega la ulti encima de humano. Es que encima… No, vamos a llegar. No va a haber daño, Vamos a llegar, pero no hay daño. Cuidado con esto. Llega la ulti del puñetazo de Maokai. Humanoid tiene el flash disponible. No hay daño, loco. No hay daño. Llega la gancha de bueno, ahora sí. No hay daño. Esto es increíble. No hay daño. Es lo que hay, no. No tenemos daño. Escudo, curación, madre pelotas, coño. Madre del señor. Y este se muere. Este está muerto, sí. Pero espérate, espera. Está muerto, yo creo. Llega la velocidad, pero… No contaba con los flashes. Bueno… Las jugadas son buenas, pero falta lo que falta. Falta que no tenemos… A ver, también os digo, hemos forzado sobre Karma con flash. No, está jodida. Bueno, tenemos dos Kevins al menos. Vamos a quedarnos con lo positivo. Razor, que no tiene flash. Oye, vamos a ver qué rasgamos en esta partida, por curiosidad. Partida que evidentemente está con un 2% de opciones. Vamos a ver qué podemos rascar. Vamos a confiar en el equipo. Vamos a estar hasta el final pensando en que se puede hacer algo. Milwin, jugando, vamos a mantener la calma y a ver si a Fnatic piensa que la partida está totalmente ganada. Cuidado con esto. Cuidado con Oscar. Ahí esto le sale bien a Milwin. ¿Qué cojones acaba de pasar? La pasa a todo el mundo. Chicos, se activan los hacks. De ahora en adelante remontamos. ¿Te imaginas? Sería para TikTok histórico. Ahora vuelve. Se acabó la mala suerte. Bueno, me da pena en un mejor de 5 tener un early así, la verdad. Ya. Porque es como tirar una partida. Pero bueno, vamos aprendiendo, nos vamos adaptando, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Chicos, Chrono Break, Joya tiene los ojos esto. Yo creo que sabe todo dónde está, tío. Mira que Joya encima había pasado la peor party del Maokai, tío. Ya. Tío, ¿se puede ganar esta partida? Es muy difícil. Se puede ganar, pero. Se puede, pero muy difícil. Ah, qué difícil. Tíos, confío en que se puede ganar esto, no es coña, Tío, te juro que peores partidas se han remontado, pero ahora mismo esto está jodido de cojones. Pero poder si se puede ganar, yo voy a confiar. Tío, no tenemos nada que perder, ¿no? Vamos a empezar a ver qué pasa en la partida. ¿Sabéis lo que os digo? Sí, sí. Vamos a ver qué pasa. Tío, una cosa, si los chavales son capaces de remontar esto, te juro que nos veo en el MSI. Si remontan esto, somos equipo de MSI 100%. Lo que no me esperaba son los dos solo kills de Oscar. Ya, que aparte han sido un poco por cosas de Casante. Me refiero, está perdiendo la prioridad y por minions, pero cuando activa la ulti en 1-1, Gwen no le gana. ¿Hay algún counter para Casante? Esa es la gran pregunta. Bueno, sí, antes de eso hemos ganado. No ha llegado. Le faltaba un poquito para el smite, ¿no? Sí. Tenía smite, ¿no? Estaba ahí. Pero digo de rango. De rango puede ser, porque si no, lo hubiese hecho. Vamos, Valvarito, va ganchito. Vamos, Valvarito, va ganchito. Que tenemos otra vez al Bran. Qué pesadilla de bicho, todo otra vez por delante, loco. Necesitamos eso. Mira, aquí un ganchito. O sea, pero es que. No, pues. No le daba, no le daba. Tranquilo, ¿no? Le saca el flash, nos vale. Tranquilo, ¿no? Si solo es un gancho. La nada sobre. Hostia, la W. Digo, las W de Bran, madre mía, hostia puta, tú te dan el pixel. Aquí Supa está muerto, ¿no? Te comes el quemado. Sí, ¿no? Bueno, no tienen info. No le van a dejar salir. ¿Alguien le puede ayudar? Porque si no, no tenemos TPS. Si te va a ser, es un genio. Menos mal, pues menos mal. Ya está. Pues menos mal. A ver, aquí es. Son 5K de oro de ventaja, minuto 13. Es una locura, pero. Ganchos. Te llevas aquí un par de shutdowns, rollo. Le pegas un ganchito a Razor, pum, venga, shutdown y para. Y robas un objetivo, porque no tienen jungla, venga. Tío, una cosa, y alguna jugada rara de Fnatic, tío. ¿Sabéis lo que os digo? Sí. Y Mirwin, por mucho que vaya 0-2, que se haya muerto dos veces en 1-1, que menuda mala partida. Ya.
va a ganar el uno para uno. O sea, de ahora en adelante, Mirwin escala más que un casante. Ey, cuidado. Joder, Oscar Inín moviéndose es que, ya, me cago en la madre. Es que suerte para matar a Oscar Inín. Para matar a Oscar Inín. Tienen triple AP topside. Bueno, Supa ahora mismo literalmente le hace caricias. Sí, sí. Le está, vamos, haciendo un masajito. Oscar. Y eso que va full MR. Ahora, así que se había movido antes, Oscar. Claro, digo, es que ha matado uno para uno. El problema es eso, ¿no? Con tanto puto escudo. Ya. No, a ver, la partida evidentemente está jodida. Está muy difícil, sí. Sí, sí. La partida. Verdad que la partida de Quentin ahora mismo está jodida, ¿no? Vamos a ser sinceros. Vamos, bueno, esto es gratis, ¿eh? Si nos sacamos esto, es de gratis. O sea. Ya. A ver, el Heraldo, 4.000 de vida. ¿Esto es gratis? ¿O bueno, qué? Bueno, bueno. Sí, no, no. ¿Tenemos es nuestro esto? Abajo, bueno, sí. Tenemos un oye, objetivo. oye, se celebra, cabrón. Bien, va, bien, vamos. Bien. Ven, Heraldo. Joder. Solo matamos bichos de la jungla, no matamos un a los puto Heraldo con 7 pacífica. Partida pacífica. Matamos a los monstruos, pero no los de enemigos. A ver, Fnatic nos está jodiendo. Vale, ok, que cierren bien la partida. A ver si son capaces de cerrar el game. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo están viendo, ¿no? No, eso está bugueado, loco. Pero… Ah, sí, está bugueado. Hostia, Mirwin, en problemas. Tiene el bordado. Hostia, Mirwin, en problemas. Tiene mucho daño. Está bueno, yo ya, está Álvaro. Cuidado, cuidado, cuidado. Que no, cuidado, que se puede morir. Cuidado, que se puede morir. Vale, vale. Vale, gratis. No te mueras, cuidado. No te mueras. No. Hostias, eso, loco. Joder, te digo una cosa. Hostia, puta. No le sale nada, ¿eh? Le ha matado el último puto tic del minion. La madre, me cago en la puta. Le ha matado. Joder. Entre la malignidad. La malignidad y un minion, ¿no ha sido? Sí, joder, sí, macho, sí. De verdad. Bueno, Warthy, tú uno por uno. ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Claro, lo de los ojos sí, me está tinteando, macho. A la llama, geste. Venga, anda, tira la lotería también. ¿Qué es esto, tío? Por Dios santo, va, Quentin, va. Sí, lo de los ojos sé que está bugueado, hostia. Claro. ¡Crank! ¡Locura! ¡Crank break! La puta karma lo que pega. Ya. Ya, tiene ya el ítem ese. Está camino de segundo. Uf, no, tenemos bounties. Sí, tenemos bounties. De hecho, nos hemos llevado el shutdown de Oscar. Bueno, oye, tíos, os digo una cosa. ¡Crono break! ¡Crono break! ¡Crono break! ¡Crono break! ¡Remake! ¡Crono break! ¡Crono break! Y al minuto uno. ¡Crono break! Y al minuto uno. No, ¿te imaginas? Que hay un bug. Nada, escucha, si ahora dicen remake, la mierda que nos cae, madre santa. Bueno, si hay un bug, que haga. Lucian pegaba el doble de lo que tiene que pegar, todo por culo. Fuera de coñas, a mí me gustaría que chequeasen ese dive en bot, yo no sé cómo. Oye, se ha salido bien. Esto, ¿qué pasa, qué creo? Nos estaba mirando porque nos han puesto cosas por aquí, pero no sé si es de algo. ¿De qué? No lo sé. Sí, el tema de los volúmenes y eso. ¿Qué hay que hacer para el volumen? No, que luego nos van a echar un cable. Ah, ¿luego? Sí, sí. Al acabar, creo, no sé si este mapa o… O el día. No, el día creo que no, coño, cabrón. Está bugueado. Está bugueado. Está bugueado. Lo. Vamos a ver, porque algo tiene que pasar, ¿no? Señores, no me pregunten por qué, pero tengo fe en esta partida. ¿Sí? Algo va a pasar. No creo que remontemos, ¿no? Algo va a pasar, señores. Vamos, señores, mano tengo fe. Vamos, va. No sabemos qué ha podido pasar, ¿no? ¿No? Qué civilizados los de Fnatic. Este early game igualmente ha salido, tío. Ya. La jugada de medio después de que Oscar matase uno contra uno porque pilla antes el 6. Nada más pierde el 6, le hace el lean y lo mata. Y se eso ha jugado un dive en bot arriesgadísimo. Y les ha salido bien, pero sin gastar ni flashes. Tío. O sea, mira que el Joya
llevaba dos campamentos más que Razork. Ya, pero había sacado una ventaja tremenda. Si ahí no saca ventaja Razork, el Yoya se pone un 500 de oro por delante. Es raro, Reven, que ahí el Yoya no haya leído un posible Dive Bot, porque realmente era la única posibilidad que tenía Razork. Lo que yo creo que ha pensado es que no pueden. Es que no pueden. Es que parecía… Yo digo, tío… Level 3 Blitzcrank, Level 3 Aphelios, tienen Summoners… Y un Mirio, Brand, no tienes TC. Pero, hostia, el Lucian ha reventado, ¿eh? Ya, ya. Es verdad que lo piensas y dices, no creo que puedan divear. Yo pensaba que no lo harían. Ya. Y yo digo, como intentes divear, a ver, quizá puedes llegar a divear, pero os morís dos, ¿eh? Bueno, ha salido bien y a raíz de ahí ya se ha complicado. Sí, jode que es verdad que en una partida como la de… tan importante como Fnatic, te salga un early game tan malo y te ponga la partida y encima casi imposible. Y dos solo kill en top. Es que todo lo malo que tenía que salir te ha salido. No es que diga, bueno, mira, nos han matado, pero a Mirwin ha solo killeado. ¿Qué prefieres cuando ya has ganado la primera? ¿Perder la segunda peleando mucho hasta el 50 o hacer un desastre en la segunda para aprender para la tercera? A nivel de mental, yo creo que es mejor perder el mejor desastre. Sí. Claro. Gusto, sí. Porque ahora tienes que espabilar por cojones. Al final hay dos lecturas. Está la gente que te dice, no, prefiero pelear y encima sé que estoy ahí y tal, ajustes. Bueno, la gente que dice, mira, prefiero perder rápido y mental. Ya. Y encima el hijo lado y empiezo y tal. Ya. Bueno, no lo sé. De momento no hemos perdido, también os digo. Skyn, ¿cómo lo ves? Jodido. Skyn, ¿qué crees que ha pasado? ¿Quieres ponerte un rato? Bueno, Reven se va del barco, ¿eh? No, Reven, cuando perdemos te piras, ¿no? Bueno, típico. Duerman a Reven, chicos. Cada vez que se quitan los cascos, tío, como te hago que… Hola, ¿qué tal? Bien. A ver, ¿qué ha pasado? Han ocurrido varias cosas que no tenían que haber ocurrido en early game. El Kassanti, yo creo que nunca tendría que estar en esta posición tan favorable, ¿no? Creo que no hemos controlado bien la partida alrededor del medio. Las jugadas abajo han sido bastante malas. Lo han ejecutado mejor Fnatic. Y ahora cuidado con esto, Oscar, que no podemos forzar. Sí, pero aquí traes esto y… Pero oye, estas torretas… Pero este trae no es realmente bueno, ¿eh? Mira mid y top. Bueno, es por rascar algo, ¿no? No, sí, sí, pero claro. Es un intercambiar, sí. Es por rascar bounty, ¿no? A ver, si te llevas esto, bueno, vale. Bueno, son dos torres. Yo que sé. Gente, estamos en la mierda, yo que sé. Tú, algo es algo. A ver, tienes que remar, pero… Sí, está claro. Esta partida ya tienes que ser consecuente con el mal de Rick que has hecho. Es lo que hay. Juegas ya con esas cartas. Es que ¿crees que hay opciones? Esta partida lo veo realmente complicado, pero bueno. Pero… Ya ganamos a Vitality con Blitzcrank haciendo ganchos milagrosos, ¿no? Esta partida yo creo que es un poco ese rollo. La de medio no ha caído, cuidado. Bueno, eso está bien. La de medio no ha caído. Y es lo que tú has dicho, Ibai. Alma Headstack ya sabemos que castiga mucho. Sí, la verdad que el Alma Headstack. Si fuese tecnoquímica y puede remar, pero una Headstack es que. Llega la ulti por parte de. Hay un TP detrás, Hay un TP detrás. Esto es para tirar torre de medio, pero el TP atrás nos va a joder la putísima vida. Doble TP. Me cago en la puta, hay que correr e irse rápido. Vale, buena, Álvaro. Álvaro está muerto. No. Yo os digo una cosa. La jugada que hemos hecho la entiendo. Es decir, hemos querido jugar en medio a por. O sea. No me parece mal, ¿eh? O sea, no me parece mal, ¿eh? ¿Hemos tirado medio? Sí, no, casi. Es ahora lo ha tirado a Mirwin. ¡Ah, lo ha tirado a Mirwin! Vale. Pica. Escúchame. Escúchame, han sido tres torres en una jugada, ¿eh? Sí, si no va para jugar. El va para jugar bien. Pico. Y os digo una cosa, doble tiempo a la espalda. Es que, ¿cómo te defiendes de esto? Bien. A ver. ¿Qué es esto? ¡Locura! ¡Uy! Escúchame, tres torres. Bueno, picando poco. Eran a poco. 7 casas, ahora son 6. Venga, más que nunca. Canchito Alvarito, necesitamos. Yeah. Esta partida es de Canchito Alvarito. La verdad que el Alma Geste, que es. Bueno, pero de momento no está el Alma Geste, que por cierto, aparece Dragón de Montaña, no es Dragón de Montaña, evidentemente. A ver qué podemos rascar ahora. Fnatic con toda la ventaja para poner el 1-1 después de un early game dramático por parte de nuestro equipo, donde no nos ha salido nada. Cuidado que quieren cazar al Yoya. Cuidado con esta jugada, lo ven claro. El Yoya en problemas. El Yoya. El gancho es buenísimo. El gancho es muy bueno. Humanoid que va a tanquearse la torreta. Loco, aguanta, loco, con Humanoid los putos escudos. Se la pela todo. Madre bueno, mía. El Yoya no se ha muerto. Humanoid está muerto. Bueno. Nos quitan el azul. Venga. Pero. Sí. Bueno. Sí, no, sino lo que nos han quitado esta partida. Quentin, yo miro la cartera y no tengo ni. No. Mira, han robado hasta ni los zapatos. 5 euros. Le han quitado hasta los zapatos, amigo, y ni lleva. No lleva ni zapatos. Se lleva descalzo. También te digo, dos ítems. Cuidado. Pica. Se lleva a Torre Mirwin, ¿no? Escucha una cosa. Si por lo que sea, peleamos esto, es que hay cuidado. Bueno, si ganamos esto, obviamente es 3-0, chavales. O sea, ya. Esta es una partida dificilísima. No, esta torre no se la puede llevar en la vida. Pero bueno, ha tocado un poquito. Bien, venga. ¿Qué estamos intentando hacer aquí? No creo, ¿no? ¿Locuras? No, ya. Calentada, atrás. Es una calentada grande.
Sí, pero gente, ahora tenéis que entender en el chat que tenemos que jugar así. Claro, claro. Hay que arriesgar. Claro, claro. Esto es como cuando en el Valorant atacan 5 pados. Ojo. Invente, cuidado, que vamos a por humanoid. Cuidado, que esta puede ser buena. ¿Muerto? Cuidado, como Manuel muerto. Cuidado, Manuel muerto. Manuel lo que aguanta es una barbaridad. Vale. Vale, salta, salta, vale. Salta, está muerto. Salta, está muerto. Está muerto seguro, ¿no? ¿Qué coño está pasando? Dios, se muere. ¿Pero qué coño está pasando? ¿Pero por qué no te...? Vale. Para... No, para Blitzcrank. Ay, 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 ay. ¿Tristan no tiene saco? No lo sé. Se mueren todos aquí, cuidado. ¿TP? ¿Locura? Le ha cortado muy bien Supa, pero viene Noah. Mierda. Lucian. Ah, mierda. Ay, qué pena. Qué putada. Mierda. 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 Qué lástima. Bueno, qué lástima. Esta partida tienes que tener al extra. Qué lástima. Si te llevas eso, tú. Va, igualmente, hemos tardado muchísimo en el dive. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Fresco, bueno, tenía salto. Bueno, se van a hacer nasos. Bien intentado, tíos. Bien intentado, tíos. Me gusta lo que hemos intentado, va. Me gusta lo que hemos intentado. ¡Puede! ¡Sí, sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Dragón! ¡Sí se puede! ¡Dragón! ¡Dragón! ¡Va! 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 ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! ¡Esto es importante! ¡Va! ¡Hay que remar! ¡Vamos, vamos! ¡Pico, pico, pico, pico! ¡Va! ¡Vamos, va! Es dragón que nos da bastante tiempo. A ver, escúchame, este dragón parece una tontería. Nos da, no lo es. Sí, nos da oxígeno. Este dragón parece una tontería y no lo es. A ver, cuidado con esto, Frescoy, ¿vale? Cuidado, Frescoy. Lo que pasa que ahora, obviamente, es Fnatic que ejecuta muy bien el Nashor. Nos puede meter un paro, pero ¿no? Pero Frescoy no se ha llevado nada en la jugada. A ver, no. Qué lástima. Claro, por eso no tenía res. ¿Pero qué ha pasado? Es que no ha pegado. Es que no ha pillado res. No ha pegado un auto. Es que no ha pillado res. Me cago en aquí la putada es que se muera. Joder, ¿cómo cambia la jugada con Frescoy llegando al auto, eh? Sí, porque es insta one shot de la segunda kill. Y yo ahora no se muere tampoco. Literal, un auto de Frescoy aquí, gente. Oye, es doble kill instant. Stomp total de Fnatic, pero somos unos desgraciados a esta partida, ¿eh? Yeah. O sea, ni esto que puede salir mínimamente bien, claro, no tiene el salto porque no ha pillado reset. Yeah. Me cago en la puta que me parió. Y obviamente con el reset aquí, pues la segunda kill es instantánea. Es instantánea, ¿sabes? Ganas un poco y de no tiempo. Y no te mete un mantra cube. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! Claro, no te mete un mantra cube del 60% de la vida. Ay. Y aquí Fnatic sí que es cierto que puede apretar mucho con el Nashor. Ya, aquí puede hacer lo que quiera. Sí, es verdad, gente, que para el que no lo haya pillado, la partida está sí. muy complicada. No tiene flash milio, ¿eh? Podemos castigar mucho. Esta locura. ¿Qué es esto? No tiene flash flipeada, milio. Flipeada. Flipeada de manual. No, no me gusta, no me gusta. No me gusta, no me gusta. No me gusta, no me gusta. Viene Midway por la espalda. No me gusta, no me gusta. Ya, ya, no me ya. gusta, no me gusta. Es solo, se ha metido contra, es solo contra no me gusta. No me gusta, no me gusta, lo veía complicado. Pero me gusta, escúchame, con dos cojones, hay que intentarlo. Con dos cojones, bien, Milwin, con dos cojones. Puto Skype. Milwin 1 contra 5 dice: Milio tiene flash. Cuidado, ¿sabes? Cuidado. Milio tiene flash. ¿Sabes lo que me hubiese gustado aquí? Que puede parecer un poco troll. Milwin pillando la oleada en vez de iniciando, tío. Porque entonces no tenían Nashor para asediar. Sí, es verdad. Pero ahí pintaba bien el engage, rollo. Se nota que era la intención. Es verdad que la hemos flipeado. Bueno, es que ver, estamos en el punto de flipear las cosas. Yo lo entiendo en parte también. Sí, porque si no, si les dejas pierde cosas gratis, ya está. Sí. Sí. Sí que es verdad que ha entrado muy solo, ¿eh? Hay por lo menos 700 con Tristana. Pero es que Tristana también ha usado TP. Ya, pero estaba lejos. Estaba lejos. Casante ha zonado los demás, creo. Este Nashor no sobrevivimos, ¿no? Sí. A ver, tenemos en contra un inhibidor de bot. ¿Cuánto les queda? No sé les quedará minuto y medio, ¿no? Tal vez. No, es que no, hombre, no. No, minuto. Si son 3:30. No, hombre, no, se lo han hecho al 20, ¿no? Claro. Se lo han hecho en el 20 y literal. Al 21, ¿no? Ah, vale, 21, hecho. Creo que no, yo creo que al 21 se lo han hecho. Pues no creo que puedan pillar mucho más, ¿eh? Yo creo, casi el 21. Hay que salvar esta torreta. Van a intentar torreta de inhibidor, ¿no? Sí. Sí. Ya. Sí. A ver, tenemos el bounty en top, ¿eh? Ya. Hay Álvaro no te calientes, ¿eh? Vale. No tenemos TP de Milwin. Puede no ser esto inhibidor de medio también. Sí, no, a ver. No, de hecho, pero hostia. Madre del señor, hermoso. Madre del señor. Me cago. Ah, esto es un stomp de manual. La verdad que, gente, lo estamos intentando poner ilusión, pero es jodido, ¿eh? No, no. De esto... hecho, ¿perdemos ya? O... bueno, no. Espérate. Milwin sigue, así Milwin que. Sigue. El, Nashor, ¿no? El equipo le ha dicho que aguantan esto sin él, ¿eh? ¿Quentin tiene Nashor? ¿No? No, lo han perdido. Álvaro, cuidado. Uf, estamos muy tocados. Es que no pero tenemos... limpiamos la wave, ¿no? No lo sé, no tengo ni puta si idea. Si limpiamos, Mirwin sigue. Cuidado, Fresco. Bueno. Picando. Pica, pica. Sí, pica. Pikachu. Pica toste. Sí, pica, sí, sí. Pica toste. Ahí está. Y son muy, es muy chulo para Mirwin. Bueno, el equipo le ha dicho, aguantamos sin ti. Sí. Venga. Sí. Oye, es increíble que llevo 5 torres. Es acojonante, macho. Y de hecho, Mirwin con esto casi está en tercer objeto, ¿eh? 100%. Ay. Pero ¿qué pasa? Que obviamente complicado igualmente, pero. Bueno,
puede. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Escuchadme, si llega un gancho mágico de Álvaro, me ilusiona un huevo. Ya, hombre, si llega un gancho y one-shotes a alguien, obviamente. Álvaro, que no se puede hacer balón. Escuchadme una cosa. Mirwin hace pupa, ¿eh? Casi sombrero. Casi sombrero. No. Escuchadme una cosa. Estoy soñando, ¿eh? Estoy soñando. ¿Cuánto tiempo tenemos? Y encima podemos ceder este Drake Skye, porque… Skye, el Drake de antes nos ha dado la vida. Sí. Estoy soñando, Reven. Reven, estoy soñando. 1.50 para el Nashor. Evidentemente, gente, esto es imposible, ¿vale? Todos lo sabemos, pero estoy soñando, ¿eh? Estoy soñando, va, ¿eh? Va, ¿eh? No creo que puedan asediar top, ¿no? Sin no Nashor, sé. No, no creo. No tengo ni puta idea. Lo que sé es que tenemos menos daño que mi abuela Mari Dolores. A ver… ¿Qué es esto? Estamos buscando aquí el pick, pero no hay nada. Pero van directamente por línea. Es que van directamente por línea, tú. Se la pela directamente. Sí. A ver, hostia, a la otra caballo ya. Maokai que está preparado para la ultimate, por eso tiene este sí, ángulo. Hay que cuidado con Lucian, el dash ofensivo. No ¡ay! Vale, flash de Razor. Flash de Razor, que algo es algo. Ok. Flash de Razor. Mirwin usa TP, vamos a pelear. Mirwin con TP. Vamos a pelear. Sí, vamos a pelear esto. Esto es una flipeada de cojones. Claro, ¿no? Pero que es esto de perder. Razor no tiene flash. A ver, vamos a por Razor, ¿no? ¿O qué? ¡Uy! ¡Achú, vas un, pío, vas un! ¡Buah, pero Mirwin no hace nada! ¡Vale! ¡Vale! ¡Que no acaben, que no acaben, que no acaben, que nos maten! ¡Oscar, Oscar, no! ¡Vale, que nos maten! Que nos maten. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Tiempo, tiempo. Árbitro. No nos da tiempo, ¿no? Sí se puede. Vaya gachito, vaya gachito. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Os digo una cosa, solo por esto me está gustando el partido. No, lo positivo de la partida es que estamos rascando cosas que no deberíamos, ¿eh? Sí. Y estamos pillando mucho farmeo por el doble inhibidor, ¿eh? Mirwin 37 es locura, ¿eh? No, 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 sí, sí. Que estamos rascando cosas que no deberíamos. Aparte, me gusta que creo que esté el overlay antiguo. No ves lo que te sale. Claro, claro, claro. Si no me voy a parar, cuando vea a Zikoka por delante del este de casa, te devoro. Bueno, esta pelea ni tan mal, ¿eh? Sí. Vale. ¿Cómo ha tanqueado el Milio, tú? Madre mía. Ya, la verdad que el Milio. Bueno, es que van todos tan por delante, es que hay que. Sí, tenemos poco daño, entonces. Sí, tenemos poco daño. Bueno, poco daño menos Gwen, ¿eh? No, hostia, claro, claro. Al gancho, sí, una barbaridad, ¿eh? A flash curar, campana. Bueno. Madre mía, Mirwin. Dios mío, pega, ¿eh? ¿Cuánto daño ha hecho ahí tú? Mirwin pega, ¿eh? Joder. El que no pega ni si es el pobre Supa, es lo que hay. el pobre Supa está así, sí. Supa, escúchame, Supa no pega nada, ¿eh? Ya, pobre. Ya, es lo que te digo, ¿a Ferios debe estar en el tercer ítem? No, sí, no, claro, la voy a decir. Dos y medio. Dos y medio, bueno, está, bueno. Bueno, os de, el dragón ese nos ha dado la vida, macho. Sí. Sí. Ahora sí que sí, ya estamos obviamente en un timer de que tienen sí, alma. El Yoya nivel dentro 12. De poco. Tiene el mismo nivel que Kaneko en el WoW. Cuidado. Seguimos pushando en bot. Jun para mucho las cazadas, tío. Ya, es que el Milo por delante encima. Tiene dos hits. Os digo una cosa, nos sacan menos oro. Ya. Hace 8 minutos eran 7000. Sí, sí, sí. Bueno, sí, algo es algo. A ver, es lo que dice Skye. Al final ellos están perdiendo mucha experiencia a cambio de tener presión de mapa. Esta es la putada, esta es la putada, claro. Hay TP de Freskowi. Si lo roba Javi, vamos, me cae, ¿no?, los cojones, ¿eh? Vamos, ¿no, gente? ¿O qué hacemos? Es que esto es imposible, tú. Viene Mirwin. Está Mirwin, está Mirwin por detrás. Está Mirwin, tiene buen ángulo. Razor no tiene flash. Ah, ese no debía cogerle. El gancho no querías pillar. No, a este no lo querías pillar. Hostias, a este no lo querías ojo, pillar. ¡Ojo! ¡No ha muerto! ¡No ha muerto! ¡No has muerto! No, va, Freskowi, Freskowi. Freskowi. ¿A dónde va Freskowi? ¡Hostia! ¡No! ¡Qué mala suerte, tío! Va, no ha pillado a nadie. Vale, no, va a hacer ¿cómo se ha quedado? Todos a un lástima, auto, tío. Todos a un auto, tío. Qué lástima. Joder, esto es la diferencia de oro. Es la diferencia de oro, obviamente, pero joder. Bien peleado, tío. Le han hecho dos cojones, ¿eh? Mira, mira a todos. Oh, un auto, hay, ¿eh? Tío. Aquí ha sido la diferencia, qué pena, de tío. Y os digo una cosa, el gancho de Álvaro, ¿eh? Si no llegase a Oscar, bueno, 1-1, señores, lo hemos ganado. Oh, no me deja más sabor de boca dentro de la cabeza. No, os lo digo de verdad, era para ilusionarse. El end game ha sido trágico. Ya. Se ha intentado. Y se ha remado mucho más de lo que se debe. O sea, hemos remado. Que no, que está bien, ¿eh? Qué putada, tío. Qué putada. Y es 1-1, va, Gigi. Seguimos. ¡Ah! Oh, bien, tío, va. Joder, tío, de verdad. Qué lástima esa teamfight, ¿eh? Ahí Álvaro sí que ha tenido ventana de si da un gancho mágico a quien no sea Oscar, era yeah, para soñar. Al Casante no lo quieres pillar, está claro. No, claro. Casante no quieres invitarlo a tu fiesta. Bueno, lo positivo, hemos intentado sacar cositas, a veces a la desesperada, pero bueno, también es un poco la esencia del equipo yeah, y que intenta pelear a toda costa. Sí. Yo me quedo con que ha habido cosas realmente decentillas. O sea, quiero decir, esta última jugada, todos a un hit, ya no es mala suerte. Recordemos. Es que te sacan 6000 o 7000 de oro.
que en otra situación igual limpias, pero bueno. Lo único que es verdad que hemos visto que Gwen tenía tanto daño que hay un gancho bueno de Álvaro, podía haber sido… Ya. Pero que la partida, recordemos que ha empezado 10-0 para Fnatic, ¿eh? Claro. O sea, es un stomp de early… No, la partida es de un equipo en Scrimstar FF al 10. FF al 10, hemos intentado cosillas. Me jode, la verdad, porque creo que el inicio para Maokai había sido bueno como para que no te metan este stomp en early. Estabas en campamentos por delante, incluso. Había salvado…